Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenido al episodio número 2 de Resident Evil Revelations. Muchísimas ganas de continuar con el juego. Llevo un ratito configurando el tema del sonido y eso porque me he estado viendo el vídeo entero anterior y se escucha, la verdad, bastante bajito. Pero bueno, quería deciros algo, pero se me ha olvidado. No, es que no me lo puedo creer, tío. Es que soy un cafre, la verdad. No sé qué quería deciros, pero bueno, tengo muchas ganas de jugar, vamos a continuar. Ya sabéis que en el episodio anterior, pues, conocimos a los protagonistas. Se llamaban, bueno, por supuesto, Jill Valentine y el otro que no sé cómo se llama ahora mismo. Mira que está escribiendo el resumen del juego en la descripción del primer vídeo. Y he puesto el nombre del tío este, pero se me ha olvidado. Y es que tengo muy mala memoria. Memoria a corto plazo. Pero bueno, en fin, que estamos con Jill Valentine y el otro. Y ahora estamos en la misión número 2, si no me equivoco. Y estamos jugando con Chris y con su amiga Jessica, que son precisamente los que se han perdido en el barco en el que estamos con Jill Valentine. Buscando al grupo terrorista que se cargó la ciudad de Terragria. Terragria, algo así, no es una ciudad muy rara, ¿no? Si todo esto suena chino, significa que no habéis visto el episodio primero, o sea que os recomiendo que lo veáis antes de continuar. Y nada, dicho esto, vamos a darle candela. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? En principio el juego debería oírse bastante más alto que en el primer episodio, porque es que le subí un montón el volumen. Igualmente sí que le subí volumen del juego, o sea que lo vamos a hacer ahora mismo. Porque es que se escuchaba bajísimo, tío. Es que está todo al máximo. O sea, mira, esto lo voy a poner así, ¿vale? Vale, vamos a continuar. Estamos en las montañas de Europa con Chris y con Jessica. Entiendo que buscando indicios del grupo terrorista porque se cargó la ciudad, básicamente. Aunque realmente no se la cargaron ellos, ya sabéis que tiraron un arma biológica. Y los dueños, un grupo, pues lo que hizo para acabar con la pandemia, por supuesto, fue destruirla. Más o menos lo que hicieron en Raccoon City, ¿no? Y estamos buscando un poco para los responsables de todo eso, ¿no? El grupo se llamaba Beltro, ¿no? Creo recordar. Vale, estamos con Chris. Y esta es Jessica, que también está como un queso. Madre mía, cómo están los personajes de este juego. No sé por qué lo han hecho tan guapo. Bueno, vamos allá. El mapa me indica que atrás hay algo, pero no creo que haya nada, realmente, ¿no? Tengo el... Ah, pues sí que lo tengo, con Chris. Pone que está al 55%, no sé el qué. Tenemos un pedazo de rifle, tío. Ah, no, una escopeta. ¿Tengo armas? Oh, escopeta y pistola. Bueno, vamos a ir con la escopeta, que ya que me la han puesto en la mano significa que... que algo se viene. ¡Oh, el avión! ¡Dios mío! ¡Se ha estrellado! ¡Wow! Yo creo que ahí debería haber transportes de carga. Entonces la información sobre Beltro era correcta. Beltro, efectivamente. Tío, Beltro me recuerda a la palabra velcro. No sé si sabéis lo que es en Latinoamérica. No sé si se llamará igual. Pero eso es lo que tienen la... alguna chaqueta o alguna cosa que es como una especie de... para cerrarlo. A ver, entiendo que se llamará igual, pero no lo sé. Me recuerda a eso, la palabra de Beltro. Beltro, velcro, joder, es que son muy parecidas. Bueno, en fin, tontería. Os voy comentando mientras avanzamos porque aquí no hay mucho que hablar. ¿Podría haber sobrevivido a esto? Pues eso mismo estaba yo pensando antes, que no sé qué es lo que venimos a mirar aquí. No sé si era esto exactamente lo que buscamos. También te digo, ¿eh? Vale, aquí me obligan a bajar. Vale, no creo que haya nada, ¿no? Pero tío, ¿por qué son supermodelos los protagonistas? No lo entiendo. Y Chris igual, ¿eh? El lugar. Dime si descubres algo. Y Leon igual, ¿eh? Leon también era un guapera, tío, yo no sé. Hacen personajes... Y Ada Wong, o sea, hacen personajes supermodelos, literalmente. En este juego. Oye, no mira si estoy grabando, soy imbécil. Siempre era Leon. Vale. ¿Está todo bien en principio? Sí. Espero que lo escuchéis mucho más alto, la verdad, el juego. Porque me da un poco de coraje que solo se escuche mi voz de payaso. Y no se escucha el juego, me da un poco de coraje, la verdad. Y el juego la verdad es que se ve bien, en verdad. Y a 120 FPS y todo, o sea, no sé. Mola. Vale, es por aquí, pero... ahí atrás no hay nada. No, no era un avión comercial porque no tiene asientos. Tiene... o sea, tiene pinta que llevaba soldado o algo. Espérate, a ver.
Sin una llave no va a funcionar. No tendrás tu... ¿Y esto? ¡Oh! Puede que fuera de Veldro. Será mejor que use el escáner. Eso es lo que iba a hacer precisamente. Tiene un objeto que será la llave, ¿no? Plan de vuelo. El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Valcoin en Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Atraviesa la mina, pero ¿y esto? Se han cargado los mandos. Me se lo han cargado, no, se han estrellado. O sea, no se lo han cargado a posta, no creo, vamos. Aquí no puedo descubrir nada más, es hora de ponerse en marcha. A ver, vamos a leer el objeto este que nos han dado. El plan de vuelo de un avión de carga, ¿lo puedo leer? Ah, sí, plan de vuelo, tipo de vuelo IFR, no es que significa, tipo de aeronave esa. Punto de origen, base era de Redecilla del Monte. Destino aeropuerto de Valcoinen Moki. Vale, la pregunta es, ¿cómo se han estrellado? Ah, pues igual sí que le han reventado el cuadro de mando y por eso se han estrellado. No, porque... Ah, pues... No me jodas que tengo un cuchillo y no me he dado cuenta. Soy imbécil, tío. Pues mira, esto se puede destruir seguro. Lo sabía, tío. Muy de Resident Evil esto. Y lo de las hierbas. Las hierbas cuentan como... el F1, ¿verdad? Reduce la fatiga y cura heridas. ¿Y entonces los medicamentos esos que me dan cuando escaneo algo? ¿Qué son exactamente? Son lo mismo, o sea, también sirven como curación, ¿no? Vale, aquí no vamos a poder dar la vuelta, me parece a mí. Jessica, necesito ayuda. Espera, voy para allá. Ahí viene, ahí viene. Adriana Lima, literalmente, ¿eh? Jessica. No sé quién va con una media a la nieve. Porque estos son como medias, ¿no? Esta cueva hace frío. Hombre, si va medio desnuda. Deberías usar tu ropa interior térmica. Prefiero usar un tanga porque, no sé, así son los desarrolladores de este juego. Vale, especulaciones, son especulaciones. Oye, ¿has oído eso? Sí, espero que no sea un oso supermutante. Bueno, no un oso, pero un lobo. Creo que están infectados. Cuidado, Jessica. Es la primera vez que... Es la primera vez, literalmente, que me dan un golpe en todo el juego. ¿El avión transportaba estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces Veldro ha vuelto de entre los muertos. Sí, y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. Vale, pero entonces estos bichos solo los puedo escanear cuando están vivos, ¿no? Vale, a ver, tenemos aquí dos caminos. Claramente, uno de ellos es el camino principal, o los dos van al mismo sitio. Espérate. ¿Tiene que acercarse más todavía? Vale, calma, calma. ¡Hostias! Vale, vamos a correr simplemente un poquito, así. He usado una hierba, ¿verdad? Porque hay uno que es como gigante. Me cago en la... ¡No! ¡No! ¿Ahora te pones a cargar? Vale, está muerto. Ostras, tío. Es que quería escanearlos, tío, pero...
Y desaparece el cadáver, que es complicado. Bueno, la que me han pegado es importante. Oye, no sé la vida dónde la pone. No sé si me debería tomar una hierba ahora. Me la tomo. Venga, me la tomo. Vale, pues parece que iba al mismo sitio, ¿no? Sí. De hecho, tiene pinta de que era mejor incluso por aquí, porque lo hubiese matado desde alto. Estoy oyendo más. Me están tocando las pelotas, los perros. Vale, completada. Vale, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, vale. ¿Esto qué es? Señuelo para Bow. Arma secundaria de tipo granada. Cuando toca el suelo emite un sonido peculiar que atrae al enemigo cercano. Luego explota, acabando con unos cuantos a su alrededor. Muy efectivo si se usa bien. La vamos a guardar. Era la G, ¿verdad? Para tirarlo. Hay que tirarla aquí seguro, ¿verdad? Pero es que no veo ningún enemigo, tío. Debería tirarla. Ahí. Por aquí no se puede subir. Claro, es que no se ve ningún enemigo, pero igual luego cuando salte aparece una horda gigante, ¿no? Van a aparecer de ahí, que va a apostar ahí. Vale. Qué buena. Joder, es que le di al 2 para cambiar de arma, pero al 2 se cambia de granada, no de arma. Vale, creo que la hemos usado bien. Lo malo es que me han pegado un golpe, me parece. Joder, la que me han liado aquí, tú. Madre, no tengo ni idea de dónde estamos. Es una mina, ¿no? ¿Era Jill? ¿Era qué? Concéntrate. Antes era tu compañera, ¿no? Sí, mi compañera, de antes. ¿Y qué? Nada, solo preguntaba. Sí. Seguro, tú no estás interesada, ¿no? No estás interesada, ¿no? Todo el mundo está interesada en Chris, literalmente. Igual que en Leo, ¿eh? Ya, tío, sí que son todos supermodelos. O sea, no tiene sentido. En un apocalipsis zombie. Y Leon se ve exactamente igual que cuando empezó la misión. Por ejemplo, con el peluquín ese que tiene. No se le mueve ni un pelo. Vale, guardando. Me están dando muchas, muchas cosas, ¿eh? Y eso significa que mala noticia. Por ejemplo, por esto. Yo aposté que aquí van a venir 200.000 enemigos. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Mi pierna. Voy a tener que quedarme aquí. Lo sabía, tío. Aguanta, Chris. Voy para aquí. Pero sí que no puedo hacer nada aquí. Pero si no estás haciendo nada. Carga. Maldita sea, ¿por qué justamente ahora? Pues eso digo yo. Mierda, son demasiados. ¿Pero qué? Mierda, se me acaba la munición. No, no, tenemos bastante munición, lo que se me acaba la vida. Muy bien, Jessica. Joder. Voy a morir otra vez. Voy para allá, a toda leche. Ay, podríamos haber usado las bombas, que soy imbécil. La voy a usar ahora. Carga. Voy a morir.
Muero. Al 100% que muero. Me la tira encima la mina, soy imbécil. Ah, no pasa nada, ok. Por eso me están dando cosas. Oye, pero ¿cuántos vienen? En serio, creo que ya es suficiente, ¿eh? Puedes levantarte. Vale. Estoy bien. O sea que ya es un ángel de mágico, ¿no? Me toca y me curo. ¿El qué? ¿Confías en mí tanto como en Jill? Las comparaciones son odiosas, confío en Pues a ver, déjame mirar. La confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Vale. Es por ahí, 100%. Pero voy a mirar qué hay aquí. Ah, por cierto. Que igual hay por aquí algo de... O no. Igual no hay una mierda. Joder, esta parte ha sido dura, ¿eh? Esta parte ha sido más dura de lo previsto. Bueno, lo bueno es que todavía me queda una medicina. Y por supuesto me quedan balas. De la escopeta me quedan muchas, además, porque no hemos gastado ninguna en esta zona. Vale. Pues aquí estamos. Mira, ¿es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Pues sí. Eso parece, ¿no? Aquí Fort Ball, ¿la recibís? Al habla Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balgoinen-Maki. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris. Ah, o sea que realmente están bien. O sea, esto está pasando a la vez que está pasando lo de Jill y lo del tío este que otra vez se me olvida su número. Su número no, su nombre. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltrón. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker es cosa de... Parker. Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. Vale, o sea que... Oye, es en todo. Está muy bien, ¿eh? O sea que también... Eso, la trampa realmente era para Valentine y para Parker, ¿no? La trampa era para ellos. Estos estaban bien. Pero si estos estaban bien y... Ah, porque había dicho que habían perdido el contacto, ¿no? Con ellos. Pero ahora lo han retomado y ahora saben que está bien. Por eso ellos pensaban que estaban mal. Y por eso enviaron a Jill y a Parker, ¿no? Pero realmente estaban bien. Son listos los Beltros estos, ¿eh? Bueno, vamos a guardar en un nuevo sitio aquí. Y voy a ir a por un poco de agua, que tengo una sed descomunal. Vale. Continuamos, ya estoy perfectamente hidratado, que es que cuando te bebes un litro de gazpacho te da una sed que flipas. Los que bebéis gazpacho sabéis lo que os digo. Vale, esto hemos guardado, ¿no? Será siguiente, ¿no? Vamos a ver, misión 3, ¿no? Puedes esquivar mientras recarga. No jodas, ¿cómo se esquiva? Camarote invitado a las 8:30. Vale, estamos atrás con Jill y con Parker. ¿Tiene los ojos rojos o es maquillaje? ¿O son ojos rojos así por... ¿Qué? El gas? Utiliza... Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo. ¿Jill? ¡Parker! ¿Dónde estás? No lo sé. Una habitación. En alguna parte del barco.
Maldición. Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. ¿Tengo el escáner? Ah, no lo tengo. Espérate. ¿Dónde estoy? Sigue encendido. Pero parece una mansión esto, ¿no? No se abre, creo que está cerrada. Hombre, si no se abre, crees correctamente. ¿Qué es esto? Está muy bien atornillado. Vale, ¿dónde puedo encontrar una atornillada? Porque si está muy bien atornillado con las manos no puedes sacar los tornillos. ¿Dónde estoy? A ver, es que esto no se puede mover, ¿o qué pasa? Ah, sí que se puede mover. Vale. Ah, ok. Tío, ¿no es como muy pequeña Jill? O sea, es como que las cosas están como muy agrandadas, ¿no? Vale, ¿por qué me darías la opción de investigar un espejo? Oh, mira eso. Tiene sangre seca. Joder, alguien la ha pasado mal, ¿eh? En el baño. Está lleno de agua sucia. Puede que haya algo en el fondo. ¿Vaciar la bañera? Sí, ¿no? Esto está oxidado. ¿Pero me está vaciando? ¿Esa hierba ha aparecido ahí? Tiene sangre seca. Pero, vamos a ver. Dices que hay algo en el fondo y ahora no hay nada. No entiendo. ¡Hostia! Utiliza W o Space en el momento adecuado, justo antes de que ataque un enemigo para esquivar el ataque. Me pues usaremos Space, ¿no? ¡Oh! Es el momento. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Pero qué tengo que hacer? Largo. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo? ¿Presionó tu pistola? Debería poder llegar al puente por aquí. Ojalá tuviera mis armas. Jill, no podrás luchar sin armas. Me largo. Haz lo que puedas para esquivar. Si esto parece la mansión del primer juego. Oye, el primer juego lo podríamos jugar aquí otra vez porque lo jugué hace muchísimos años y no me acuerdo de nada. Es que tiene más años que el sol ese juego. Podríamos jugarlo en verdad, pero esto me suena un montón, tío. No me pregunté cómo he sabido que había algo ahí. O sea, un lector de tarjeta. Oye, ¿cómo coño he sabido que había algo aquí? O sea, pensaba que había aquí algo. O sea, pensaba que esto de aquí era una puerta. Y cuando me ha salido la F, le he dado a la F y se ha abierto esto, bueno. Venga, hasta luego. ¡Oh! ¡Una escopeta! Pero si no tengo munición. Me vendrá muy bien. Se puede insertar algo. Vale, me suda la polla. Que se pueda insertar algo.
Se puede insertar algo. Pero vamos a ver. ¿Me estás vacilando? A ver, vamos a meternos en el mapa. Vale, esto no lo podemos coger. ¿Por qué si esto en una habitación me marca que tiene un pasillo? No lo entiendo. ¿Pero cómo hago para que tengo que insertar? A ver, igual tengo que usar algo. No me deja usar el destornillador. Oh, sí, espérate un momento. No, no puedo usarlo. Se puede usar algo. Vamos a ver cómo paso esta zona. Entonces. Hola. Corre. Muy bien, Jill. Mueve ese culito. Muy bien. Me siento totalmente desnudo, tío, sin arma. No salga nada de aquí, por favor. No me gusta que entre así a las habitaciones, tío. Vale, igual si paso por aquí sin pisar los cristales no me ve. Vale, ahí tú sigue comiendo. ¿Cómo? Ven, ven, ven. Mueve el culo, gordo. ¡Jill! Dios mío. No tengo ni puñetera idea de dónde estoy yendo, tío. Yo estoy avanzando sin rumbo alguno. Espérate, igual aquello de allí es un cuadro que se puede... Y no pensé que puedo correr más que esto, ¿eh? O sea, es que solo puedo ir a esta velocidad. Y un lector de tarjetas, tío. Lo que se me ha quedado el gusanillo es el tema del ascensor del barco, tío. No sé si se podía activar de alguna manera. Ah, es verdad, sin embargo igualmente nos falta el ancla. La puerta con el ancla, sacamos para devolver. Vale, 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 vale. Joder. ¿Estás bien? Estoy bien, pero el barco está plagado de bows. Vale, vamos a necesitar nuestras armas. Creo que las vi cuando venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. No entiendo por qué nos secuestran y luego nos dejan tirar una habitación sin arma para que nos muramos. Cuando ha dicho no iba a dar explicaciones. No estoy comprendiendo muy bien cuál es el objetivo del tío este de Beltro. Oh, mira, como las puertas del Resident Evil. ¿Y qué puertas serán estas? La valla y una marca de un timón. Vale, necesitamos la llave del timón. Me suena un montón, tío. La cerradura esta. No sé si era del Resident Evil 4, puede ser. No, no me acuerdo, tío. Me suenan esas cerraduras mucho. Como que están reutilizadas. Bueno, este juego en verdad no la reutiliza, sino que los otros juegos lo reutilizarán de este, ¿no? Espera, hay más criaturas por aquí. He encontrado esto. ¿Crees que podemos utilizarlo? Sí, puede funcionar. ¿Y esto qué? Otro lector de tarjetas, vale. A ver, permiso. Vale, es que creo que está justo enfrente, tío. Perfecto. Ah, que sí, en vivo. He esquivado 100%, ¿eh? ¡Corre! No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. ¿Le estoy dando el ratón? Os lo juro que le estoy dando. Dios mío, lo que es esto sin armas, tío. Cerrada por el otro lado. Es una tortura hacerlo así. Están aquí dentro. Customization Gear Kit. Piezas de personalización. Están aquí, dice. Oh, qué bueno. Toma patada, tío. ¿Eso qué significa? Ah, primero vamos a pillar el arma. Ok. Solo tengo esta pistola, ¿no? Ok. ¿Y esto entonces qué es? Puedes equipar o cambiar armas desde esta pantalla. También puedes personalizar armas si tienes piezas. Cualquier arma que obtengas se añadirá de manera automática a esta pantalla. A ver. Utiliza F1 para cambiar de pantalla y seleccionar o cambiar equipamiento. Equipamiento. Piezas de personalización recogidas. Daño. Solo tengo un arma. ¿Qué? Es raro porque... porque solo tengo un arma si me he comprado el DLC. No lo entiendo. F1, ¿qué es? A ver. Mejora la potencia en un 10%. ¿Y esto lo puedo luego sacar? Ah, lo puedo sacar. Ya está equipado, ¿no? Creo que sí. Y aquí que hay nada, ¿no? Vale, o sea que estas cajas son para cambiar la... cosas, ¿no? Ok. Tenemos nuestras armas. ¿Ahora qué? Pues ahora vamos a ir por aquí. Estamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre. Deberíamos poder hacerlo desde el puente. Vamos. 200. Ahora ya. Es la habitación en la que estuve. Por cierto, ¿qué pasa con ese tipo de la máscara antigas? ¿A qué fue? Vale. Vale, tenemos otra vez esto. Ok. Me da coraje que no suelten cosas los bichos, tío. Vale, otra puerta aquí, ¿no? Entiendo que será el baño, ¿no? A él le habrán hecho una prueba parecida a la mía, ¿no? Igual en su bañera sí hay algo, ¿no? ¿No hay nada? ¿Y por qué poner una habitación vacía? Mira, a ver, ha hecho la misma prueba que nosotros. Vale, tenemos que volver. Por aquí está cerrado, o sea que hay que volver por la mierda esta, ¿no? Ha muerto, ¿no? Ok. Creo que viene otro. Mira, cuando le voy a dar... no hay más espacio. Ahí está. Perfecto. Dame un segundo, voy a coger la munición de aquí. Vale, bien. Solo 5. Bueno, tenemos todavía 26. Creo que se pueden tener hasta 30 en la recámara, ¿no? En verdad podríamos haberle hecho el lío y no matarlo. Que soy un puñetero derrochador, ¿eh?
¿Han muerto? Ok. Vale. Bueno, ahora podemos mirar esto con más calma. Eso sí es verdad. Que no sé si sabrá algo. Botánica, planta medicinal, tercera edición. Los humanos han usado plantas para curar heridas y enfermedades desde tiempos inmemorables. Un ejemplo de este tipo de plantas es una hierba autóctona de la zona de las montañas Arklay. La hierba de un verde intenso no solo buena contra la fatiga, sino que mejora el proceso natural de curación de forma que las heridas sanan antes. Tiene una función de inmunización activa que resulta muy útil contra infecciones víricas. Las aplicaciones médicas son enormes y ya se han empezado a hacer pruebas de campo. Sería conveniente que se abasteciesen de estas hierbas para su protección y la de sus familiares, frente a la reciente amenaza bioterrorista. Vale, o sea que hay notas por el juego, ¿no? Pues vamos a estar atentos. Igualmente por aquí puede ser que haya algo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algo. Pues no me lo marca, ¿eh? El libro. ¿Había otra zona más de bicho? No. Pieza de personalización. Hostia, qué bueno, ¿no? ¿Volvemos para atrás? ¿Y la ponemos? Estas cosas salen de todas partes. Me estoy quedando sin balas, tío. Vale, tiene que haber por aquí algo. ¿No creéis? Vale, ahora tenemos que volver seguramente por donde estábamos antes. Es que me hace falta munición. Entonces, si la puedo conseguir así. Una huella. Escanear huella de mano oculta. O sea que sí que hay coleccionables. Pues me habré saltado un cojón entonces. Estaremos igualmente con el escáner bastante atentos porque esa huella estaba ahí en un sitio un tanto oculto. Claro, como para averiguar eso, ¿sabes? ¿Me debería poner un vídeo de coleccionables, tío? Y lo vamos cogiendo todo, ¿ok? Es que no quiero hacerme spoilers de este juego, me está gustando un montón. Y cuando hago coleccionables, miro siempre los dos minutos siguientes, entonces no me gusta. Estaremos todo el rato con el escáner y ya está, tío. Sí, igualmente lo necesito porque me está dando munición y me está dando kit de personalización, etcétera. Vale, siempre se me olvida que cuando hace ese movimiento es que va a morir. Y acabo de apostar que por aquí hay algo. Mira, un objeto ahí. Munición. Lo que yo no sé si puedo ver a través de las paredes. Los objetos, ¿sabéis lo que os quiero decir? En principio sí, ¿no? Mira, aquí hay otra cosa. Munición de pipa. Vale, aquí había enemigos, creo, ¿no? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Hay otro, ¿eh? Está aquí el hijo de perra. Míralo. Ahora ha muerto, ¿no? Ah, no. Ahora ha muerto. Es que hacen como una animación rara. Vale, un momento. Aquí no estaba la escopeta, ¿no? Se puede sustituir por algo, pero es que no sé por qué. Se puede sustituir. A ver, dame un segundo. Ahora sí. Vale, tenemos que encontrar algo para cambiarlo por la escopeta, ¿no? Y llevarnos la escopeta de esa manera. Y necesitamos también encontrar la puñetera llave.
de acceso. Esta tarjeta de acceso de aquí. Permiso. ¿Vale? ¿Qué hace? Oye, es suficiente, ¿eh? Joder, lo que ha tardado en morirse, tío. Ah, se puede escanear vivo y luego muerto. Vale, hemos entrado por ahí, pero aquí hay dos puertas, ¿no? Toilet. ¿Yo no estoy aquí? Oh, pues parece que no estaba aquí. Hay aquí alguien, ¿verdad? Míralo. Oye, pues... Lo de la puntería automática, la verdad que no entiendo ni para qué sirve, porque... Literalmente, yo lo siento igual. No noto que tenga nada. Supongo que será para el mando, como he comentado antes, pero no lo sé. Vale. Hostia, me quedan solo 11 balas. Ah, mira, aquí es donde hemos estado antes, ¿no? Ahora se ha muerto, ¿no? Vale, 5 balas. Vale, aquí está mi habitación. Vete aquí un momento. Oh, qué bueno. Sabéis que en mi habitación va a haber algo 100%, ¿no? Cuando lo escaneo en el de este. Dame un segundo. ¿Y aquí hay algo? Ponte. Es que está en francés, ¿no? Vale. Ay, se me olvida que no se puede coger nada, joder. Por cierto, voy a hacer un cambio en una cosa que he visto antes. No sé si era de visualización. No. ¿Del juego? Ah, esto. Esto. Para que se ponga rojo cuando estoy encima del enemigo en vez de azul. Y la verdad es que aquí hay algo. Buscando. Si señalo para aquí, pone buscando. ¿Lo habéis visto? Ahí. Ah, aquí. Un objeto. ¿Y aquí dentro? ¿Qué ponía? ¿Pista encontrada? ¿Ponía pista encontrada, gente? Ahora tengo que revisar el vídeo. No sé si ponía pista encontrada. ¿Qué minuto estamos de vídeo? Vale, 44. Voy a hacer, supongo... Voy a terminar este episodio y ya está. Ponía pista encontrada. Os lo juro. O algo así he leído yo. Es que no lo sé. Porque si, tiene que ser algo de eso. Porque no es un objeto para coger. Porque si no hubiese dejado de interactuar. Y aquí abajo hay un objeto, ¿no? Vale, ahora bajaremos abajo, supongo, ¿no? Ostras, tarjeta, tío. Ah, no, un ascensor.
Esto no es nada, ¿no? Y esta, un momento, esta puerta de que ya ves, del timón, ¿no? Vale, vamos a dejarla que no la marque. Porque así la tengo marcada en el mapa, por lo menos. Vale, vamos para abajo. Vamos a ver. Puente o cabina inferiores. Vale, vamos para abajo primero. No tengo ni la más remota idea de dónde estoy. Ah, ok. ¿Y esto? Objeto. Y tenemos, por cierto, cadencia de tiro. Mira, tenemos aquí una cosa, va a poner. La vamos a poner aquí, esto. Más 15% de cadencia de tiro. Vale, por lo visto tenemos un revólver, un francotirador, una ametralladora y una escopeta. Vale. Como casi todos los Resident Evil, ¿no? Las armas suelen ser las mismas. El francotirador me va a gustar un montón, seguro. El que había aquí lo he matado, ¿no? Mira, ¿veis? Sabía que yo que me había saltado algo aquí. Granada de mano encima, joder. ¿Y dentro del baño? Igual hay algo para escanear. A ver, quítate, grandullón. Qué tío más grande, la virgen. O eso, o lo que he dicho, Jill es pequeña porque se ve como todo muy grande, ¿no? Desde la perspectiva de Jill. Vale, entiendo que detrás de esta habitación no hay nada, ¿no? Pues sí que hay algo. Que no he visto antes. Mira, aquí, en el reloj. Munición. Vale. ¿Se puede leer algún libro de estos, tío? Es que ya no me fío. Si me sale la F, lo leo. No creo, ¿no? Vale, pues vamos para el puente. Todavía tenemos que conseguir la llave del ancla y ahora una nueva llave que es la del timón. Por no hablar de la tarjeta. Para abrir la zona esa del cuadro y la otra zona en la que hemos encontrado al tío este. Vale, al puente vamos. Vale. Ok. A ver. Ok, vale. Hostia, qué oscuro está esto, ¿no? Un candado petado. Sí, eso te iba a decir. No sé leer lo que pone ahí, ¿no? Pero algo malo seguro. Esto tampoco se puede leer. Munición de escopeta. ¿Para qué? Si no tenemos la escopeta todavía. Esa otra de las cosas que también tenemos que coger. No se me olvide. En una de estas taquillas nos vamos a llevar un susto como en el Resident Evil 2. Y lo sé con certeza, además. Porque siempre lo hacen. Teniendo en cuenta que este jugador los primeros. Yo creo que aquí también lo van a hacer. Estoy en el puente. Ah, pues sí que estábamos en el barco, ¿eh? Creo que no puedo utilizar esto para establecer comunicaciones. ¿Y esto qué mierda es? Morral de munición de pistola. Qué bien, tío. Aumenta la capacidad de la munición de pistola. Puedes comprobar su capacidad máxima en el menú con F2. A ver. Oh, 50 de munición de pistola puedo llevar ahora. En vez de 30. Eso está todo bien, ¿eh? Eso está todo bien, tío. El sistema de comunicaciones no funciona. Lógicamente, está partido. No podemos modificar el rumbo. Vamos totalmente a la deriva. Esto es reciente.
El autor no debe de estar muy lejos. ¿Qué ha pasado? Nuestro barco, tío. No me digas que eso era el remolcador. Mierda, estamos atrapados. ¡Jill! ¿Y ese tío? ¡Alto! ¡Suelta el arma! Suéltala tú, Parker. ¿Quién diablos eres tú? ¡Ostras! No me dejes así, tío. Que me tengo que ir. Y hasta mañana no puedo grabar. Oye, no sé quién es el tío. No sé si debería conocerlo. Igual debería conocerlo. No lo sé, ¿eh? No me matéis por los comentarios, ¿eh? Igual no caigo. A ver, Wesker no es ni de coña. ¿Cómo va Wesker? ¿Pelirrojo? Tío, es que un tío pelirrojo no me suena de la saga. No lo sé. Supongo que en el próximo episodio lo descubriremos. Rango S en todo, tío. Soy buenísimo, ¿eh? Muerte en todo. Si es que soy buenísimo, tío. Oye, es como si faltase aquí un episodio, ¿no? O es así. Igual es así. Voy a guardar y vamos a dejarlo aquí, gente. Porque es que os lo digo, me tengo que ir. O sea que nada. Me está gustando un montón, tío, el juego. Las cosas como son. Espero que a vosotros también os esté gustando. Si es así, pues bueno, ya podéis escribir por los comentarios qué os está pareciendo, alguna cosa del juego que no sea un spoiler. Y ya está, gente. Nos vemos mañana en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao, chao.